Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos un nuevo programa con información para el sector productivo. Vamos a comenzar el programa con una información que le puede interesar a todos los productores agropecuarios, especialmente en buena parte de las regiones donde se ha sembrado cultivos de invierno, particularmente el trigo y el garbanzo. Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba da cuenta que hasta el momento avanzan con una buena condición en líneas generales, tanto el trigo como el garbanzo en diversos puntos de la provincia de Córdoba. Pero la especialista que ha hablado con nosotros, la ingeniera agrónoma Silvina Fiant, ha advertido sobre la aparición de los primeros rastros de posibles enfermedades que pueden llegar a complicar la campaña. En este caso, algunas manchas amarillas, en todo caso, también presencia incipiente de roya, que según dice Silvina Fiant, pueden llegar a complicar bastante a los cultivos, sobre todo como vienen. Vamos a ver el testimonio de esta representante de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la técnica Silvina Fiant, quien por cierto, también nos da algunos detalles de cómo se viene cumpliendo la campaña y de qué manera algunas cuestiones del clima pueden llegar a incidir en el desarrollo tanto del trigo como el garbanzo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ingeniera Fiant, ¿han hecho una supervisión sobre el estado de los cultivos de invierno y particularmente un informe sobre trigo? ¿Cuál es la condición que hoy tiene este cultivo? Bueno, de acuerdo a la red de colaboradores del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, lo que estamos detectando ya prácticamente cerrando el mes de septiembre, es que la superficie de trigo empieza a mostrar algunos signos, síntomas de avance de plagas y enfermedades. Si bien todavía son niveles incipientes, en gran parte del territorio de la provincia de Córdoba empiezan a verse los primeros lotes afectados por enfermedades como la roya del trigo, como la mancha amarilla, como lo decimos, aún en niveles de baja incidencia o incipientes, pero que comienzan a tener importancia dado lo que falta todavía de transcurrir del ciclo del trigo. También nuestra red de colaboradores nos informa acerca de esto, donde más del 50% de los lotes sembrados con trigos en la provincia se encontrarían en una etapa de elongación del tallo, es decir, en las etapas previas de definición de espigas, de espiguillas, con lo cual es importante que la sanidad de los cultivos sea la máxima posible, dado que todavía faltan muchos días, como para que después esa condición pueda trasladarse a óptimos rendimientos. Así que algunas plagas, como lo reportaron nuestros colaboradores, que tienen que ver con pulgones, en la mayoría de los casos, en algunos otros pequeños casos con alguna baja incidencia de arañuela, sobre todo afectando a los cultivos de trigo del centro de la provincia de Córdoba. En este sentido, con el trigo, si bien la estimación es de un área de siembra de 1,2 millones de hectáreas, empiezan a materializarse algunas pérdidas, sobre todo en la zona del sudeste, en aquellos lotes que se sembraron en condiciones no óptimas por elevados contenidos de humedad en el suelo y que finalmente terminan acusando una pérdida de esa superficie sembrada, que hoy, al mes de septiembre, se contabiliza en aproximadamente un 4%, es decir, lotes que se han sembrado pero que no podrán llegar a ser cosechados dado que el cultivo se ha muerto en estos estadios iniciales de la siembra, ¿no? Así que ese es el principal reporte que tenemos respecto del trigo. También hemos estado valorando lo que es la performance del otro cultivo invernal de Córdoba, que es el garbanzo. Bueno, aquí lo que hemos visto es que el cultivo se encuentra normalmente en estadios de floración, en algunos casos en la segunda camada de floración.
que las temperaturas bajas de los primeros días del mes de septiembre han afectado en parte a la primera camada de floración, así que estamos muy atentos ahí a ver cómo incide finalmente en una próxima estimación de rendimiento para saber si estas heladas acusaron algún impacto sobre ese posible rendimiento, dado que las primeras flores en varios casos han abortado por esas bajas temperaturas, ¿no? En lo que respecta a evolución del cultivo, también estamos todavía en etapas iniciales, próximos a empezar a definir cuestiones que tienen que ver con el rendimiento, y no se reportan mayores problemas hasta el momento de plagas o enfermedades sobre el garbanzo, ¿no? El clima, con vos apuntabas algunas heladas al comienzo del mes de septiembre que pudieron haber tenido algún tipo de afectación al cultivo, pero también con escasas lluvias. ¿Tienen algún tipo de efecto negativo sobre estos cultivos? Sí, sin duda que sí. Si bien gran parte de los cultivos están aprovechando en una importante zona de la provincia de Córdoba el agua acumulada en el subsuelo, en la zona profunda del suelo, hay otras zonas que no cuentan con esa disponibilidad, entiéndase toda la zona norte, toda la zona que circunda el centro de la provincia de Córdoba, en la que los niveles de humedad de los suelos no es abundante, es más, estamos empezando a transitar zonas de sequía en los suelos, con lo cual la oportunidad de las lluvias es más que bienvenida, es más que deseada para mantener la performance de los cultivos de invierno, ¿no? Bien. Ante esto, ante la presencia, como habías apuntado, de la posibilidad de algunas enfermedades, la mancha amarilla, la posibilidad de la presencia de roya, ¿cuál es la recomendación para los productores? ¿Hacer monitoreos? Sí, por supuesto, siempre profundizar en la cuestión de los monitoreos. Sabemos que hay muchos lugares que todavía tienen alguna dificultad para acceder a estos lotes que se han sembrado en condiciones muy irregulares, en condiciones poco deseables, con lo cual la recomendación del monitoreo es primordial en esta campaña para evitar esta acumulación de pérdida de superficie que hasta el momento llevamos reportada, ¿no? Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y en instantes, tras la pausa, vamos a revisar otra cuestión que me parece que es importante que podamos echar un vistazo. La decisión del Gobierno Nacional sobre el 5% más de retención para la soja. En este caso, con la reducción que había prometido Mauricio Macri y esta fuerte decisión política que ha generado, por cierto, numerosos comentarios. Pero tras la pausa, vamos a ver este testimonio. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Es el ingeniero agrónomo Guillermo Gerbaudo, es el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, quien habla del tema. Por cierto, la complicada decisión del gobierno sobre las retenciones a la soja. Pausa y seguimos. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba.